Fernando Soriano. Gol, 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 gol. Amigas, amigos, saludos cordiales, buenas noches desde la radio, desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luce Televisión. Ah, por cierto, que ya tenemos nueva app para la radio en Google Play o en Play Store, la bajáis, ponéis Antena Huelva Radio TV y podéis escuchar ya la radio en cualquier parte del mundo. Parecida a la anterior, pero más mejorada. Lleva el enlace a nuestras redes sociales para que podáis ver, aparte de escuchar la radio, ver la radio en los diferentes programas. Es gratuita en Google Play o en Play Store, Antena Huelva Radio TV, y la podéis bajar en nada, en apenas 20 segundos ya la tenéis en el móvil. Dicho esto, vamos a hablar del Recre del futuro, un recreativo que jugará en cuarta división. Ahí vamos a tener otro derbi provincial, San Roque del Epe Recre, siempre que el San Roque no ascienda a la primera red, porque está a 5 puntos de conseguir el play. Es muy difícil, evidentemente, uno de los presupuestos más bajos de la categoría, pero ya tiene mérito estar ahí cerquita, rozando los playos de ascenso a la primera red, lo que era antiguamente la segunda división B de los 4 grupos que hemos conocido de toda la vida, aunque ahora tienen solamente 2 grupos. En todo caso, la tercera categoría del fútbol nacional. El Recre ayer ante un rival, dijimos que quizás el peor equipo que había pasado por el Colombino, luego mejoró un poquito en la segunda parte, pero el Recre, bueno, a mí no me gustó, la verdad es que tiene esa asignatura pendiente de no golear. Le cuesta mucho hacer gol, crea ocasiones, pero no las materializa. Y desde principio de temporada estamos esperando el 5-0 en el Colombino y no hay manera de meter 5-0. Queda todavía Cartaya, el Cabecense, que va al último. Yo espero que ahí, al menos que se le meta 7 al Cabecense, porque si no ya sería ya un auténtico desastre, ¿no? A pesar del ascenso. Queda el Cartaya, el Córdoba B y el Cabecense, es lo que queda en casa. Yo sigo aburriéndome muchísimo los partidos. Ayer fue un detalle muy bueno, yo lo habría hecho también. Félix Camacho, que comentó el partido con nosotros junto a Rafa Mora, en la segunda parte dice: Paco, tú me vas a perdonar, pero yo me voy, yo no aguanto esto. O sea, sintomático de lo aburrido que es estar en el Colombino narrando partidos de fútbol. A ver si la próxima temporada vemos algo mejor. En cuanto a los números, incontestable. Ahí está el equipo que ascendido prácticamente desde el mes de enero, ya tenía el ascenso en el bolsillo, pero en el aspecto de avasallar a rivales, a equipos no profesionales, lo hemos dicho muchas veces, no acaba el Recreativo de pasar por encima de los rivales como una apisonadora, y el aburrimiento es la tónica general. A ver si la próxima temporada esto puede cambiar. Vamos a saludar a Rafa Mora, que le tenemos aquí a la derecha. Rafa, muy buenas. Buenas noches, Paco. Encantado de tenerte por aquí. Encantado de estar aquí. Manolo Santana, director general del San Roque. Enhorabuena por la victoria de ayer. Gracias, buenas tardes. Montijo, 0-1. Equipo que estaba arriba, en zona alta. Sí. Y el próximo domingo juegan en Córdoba. Córdoba y Cacereño. Vaya calendario. Sí, es que yo casi, es lo que hay, es lo que hay. Casi prefiero ir a Córdoba que a que venga que a Mensajero. Mira, coincidís que de los que más saben de fútbol en Huelva es Santana, ¿no? Y él dice, como yo, que el fútbol en césped artificial debería tener otro nombre. Eso no es fútbol, y coincido. Por muy buen césped de hierba artificial que sea, eso no es fútbol. Le podéis llamar de otra manera, pero nunca fútbol. Bueno, si el césped artificial es de los últimos que se montan, sí se puede jugar al fútbol. Sí que estoy de acuerdo contigo, que y de hecho es una reivindicación que vengo haciendo hace muchos años aquí en la federación, en todos lados, que si se quiere tener un producto medianamente decente de cara a televisión, de cara a publicidad, de cara a todo, que lo que hacemos es pedir, pues también hay que ofrecer algo. Y lo que no hay derecho que haya campo donde no se puede estar de pie, sí. No es que no se pueda jugar. El balón que nos da la federación es un balón de una marca de Adidas, un balón que este año es igual que los que se juega la Copa del Rey, y el balón en esos campos es negro, claro. Y es blanco inmaculado. Entonces, no se puede cubrir las carencias de un campo con caucho, y ahí, en nuestro caso, ya te digo, prefiero casi ir a Córdoba, ir a Mérida, o ir a Cáceres, o ir a campos buenos, que se pueda jugar fútbol y que te gane o que te metan 5, a jugar a otro deporte, que está haciendo voleibol o que algo parecido, porque el balón no se puede parar. Bueno, pues hablaremos del San Roque también. Nicolás, que es psicólogo. Muy buenas, Nico. Buenas noches, Paco. Muy buenas, encantado. ¿Tú te decías a vosotros? ¿Viste el partido ayer? Claro. ¿Aguantaste hasta el final o no? Sí, tuve la tentación porque mi padre dice, tío, vamos a dejarlo porque la verdad que me aburre. Mi padre ya tiene 85 años
Y dice, hay que ver que el Recre dice, tiene que ser chulo de la categoría. Sí. Y digo, papá, pero ya no se lleva esa expresión. Ya hay que ir con modestia, de adiós. Pero qué prudencia. El Recre tiene que golear como tiene equipos, y más como este. Más bien el segundo gol, que es muy metafórico de lo que es los barrios. Y dice, ¿y cómo no le mete cinco cualquier equipo? O sea que nos aburre un poco. Sí. La verdad que sí. Bueno, Juan, ¿tú aguantaste todo el partido, no? Yo lo que hice en la segunda parte es contar la cantidad de veces que nos remató el equipo contrario. Mm. Según el entrenador de los barrios, estadísticamente hablando, el equipo que más veces había tirado a puerta en el colombino. Siete veces en la segunda parte, sí. De las cuales una pasó por encima del larguero, ajá, otra dio en el larguero y las otras cinco fueron a las manos del portero. Pero remató siete veces. Y nosotros en el primer tiempo, que era un partido para haber tenido 4-5-0, porque ocasiones se crearon, no fuimos capaces además que de marcar uno, da otro en el palo y otro que gane el palo por culpa de un defensa de ellos que le rebota al portero y se mete dentro. O sea que fue lamentable. Y en la segunda parte, a pesar de lo mal que jugamos, también tuvimos cuatro ocasiones de goles claras, que también la desaprovechamos. Sobre todo la segunda parte fue lamentable, ¿no? Sí, bueno, malísimo. Por eso vengo diciendo ya desde hace mucho tiempo, y a medida que va avanzando los partidos, digo más, se enfade quien se enfade, aquí tienen que venir 9, cada vez estoy subiendo más el listón, 9 o 10 jugadores, pero para ser titular en cuarta división. ¿Que esta plantilla tal y como está no nos vale para cuarta? Evidentemente no, se enfade quien se enfade. Con esta plantilla sin retoque, el equipo estaría de media tabla para abajo. Es una opinión muy particular, pero parece ser que cuando hablo con entendido de fútbol, y esto el que mejor lo sabe es el entrenador, no lo va a decir, pero seguramente que no estará bien, dirá, pues lleva razón, Paco, lo que está diciendo. Con esta plantilla no podemos ser el Córdoba, que está realizando una temporada bestial esta temporada. No sé si coincidiréis conmigo, ¿no? Rafa, te pregunto a ti. Lo estuvimos hablando ayer durante el partido, Paco, es que el año que viene el Recre está obligado a pelear por el ascenso y está obligado a intentar ser el primero. Entre otras cosas porque no va a estar el Córdoba. Si estuviera el Córdoba, pues diría, bueno, va a competir con el Córdoba por la primera plaza. Porque a igualdad de condiciones, de plantilla, de potencial, de historia, el Córdoba sí se asemeja al Recre. El resto de rivales, y Manolo conoce bien esa categoría, porque es donde está el San Roque, ¿quién se va a equiparar al Recre el año que viene? Cuando el Recre esté ahí. ¿El Mérida? ¿El Cacereño? ¿El Coria? No llega. El Ceuta en cuanto no van a llegar nunca ni a nivel, ni a potencial, ni a exigencia. Claro. Porque no van a tener masa social para poder exigir. Y el Recre el año que viene, sí o sí, debe pelear por el ascenso. Otra cosa es que lo consiga. Yo sí estoy contigo y yo creo que ahí coincidimos todos. En esta plantilla sí hay futbolistas que creo que pueden ser muy aprovechables para la próxima temporada, pero yo no superaría el 50% de la actual plantilla. El problema es que más del 80, creo, tienen contrato en vigor. Claro. Con lo cual, habrá que negociar con ellos y ahí se genera un problema. Porque el Recre no está para regalar dinero. No, tampoco. Y no todos los futbolistas van a querer salir. ¿Por qué? Porque van a estar una categoría por encima. Si encuentran acomodo en la misma categoría, bien. Pero un futbolista que ascienda a segunda y no tiene opciones de seguir jugando en segunda y le salen opciones de tercera, pues alguno que otro va a decir, pues yo me quedo sin jugar, pero me quedo aquí. Sí, que tiene contrato, hay que cumplir. Son los problemas de siempre. Sí, los de siempre, es lo de siempre. Y ahí va a tener un problema Dani Alejo, en el sentido de va a tener que convencer a jugadores que tienen contrato, porque la gran mayoría tenían cláusula de renovación por ascenso, y esa cláusula se va a hacer efectiva en 15-20 días. El domingo a lo mejor. El domingo es la primera oportunidad matemática ya que tiene. Yo creo que al final no me voy a equivocar. Yo dije que el día del Cartagena o el día del Córdoba B, y me parece que en el Cartagena va a caer. Yo creo, Paco lo dijo al principio en esta tertulia, que en marzo estábamos ascendidos y yo creo que el domingo... Paco decía febrero, era más o menos febrero. Pero yo creo, matemáticamente era imposible. Es imposible. Pero yo creo que el domingo podemos ascender. Es decir, yo veo factible que pinche en Puente Genil, en Utrera. Y a mí lo que me preocupa es lo que tú acabas de decir, Rafa. Es decir, es que no se haya hecho un equipo para aquí ahora. Para un año. Es decir, una planificación. Es decir, el Córdoba va a subir sí o sí. Y no nos debe asustar que el objetivo único debe ser el ascenso el año que viene. Es decir, que la exigencia. Y hay que trabajar con la masa asociada, desde el Consejo de Administración y con todo el que esté rodeado del recreativo, tiene que tener claro ese objetivo y no debe asustarnos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues para los que le pagan para ello, tendrá que hacerlo lo mejor posible. La pregunta quizá es que a lo mejor Dani Alejo no podía haber traído a todos los jugadores si no le ofrecía esa renovación por ascenso. Claro. No todos hubieran venido.
Porque un recre en tercera no era tan apetecible, tenía el nombre, pero la categoría no apetecía para nada. Y muchos de esos futbolistas, y yo creo que si estáis todos conmigo, hay futbolistas que están muy por encima de la categoría, de la tercera red. Por ejemplo, Adri Arjona, creo que sí, podría ser válido. Adri Arjona. Hay dos o tres futbolistas. Está Rubén, está Ismael, está Adri. Víctor Barroso creo que se puede quedar perfectamente. Juan Delgado está demostrando que es un goleador. Peter... Hay varios futbolistas. Eso, yo creo que los nombres que tú has dado... Si Manu Galán. Sí, también. Juanjo Mateo, perfectamente. Yo creo que puede funcionar. Juanjo lo conoce bien Manolo. No le dieron el rendimiento el Lepe que está dando aquí. No, dio muy buen rendimiento el Lepe. Dio muy buen... Y los últimos fichajes, ¿no?, de refuerzo de invierno se han hecho con esa intención, ¿no? Juanito y el lateral, ¿qué hacer? Tienen un año más. No solo han venido para 6 meses. ¿Hay mucha diferencia, Manolo, entre la quinta división y la cuarta? Una barbaridad. Sí, no me digas. Una barbaridad. Ah. Es otro mundo. Y es que además ahora se presenta un problema de elegir entre el corazón y la cabeza, porque realmente hay que reconocer que, a pesar de que lo que habéis dicho al principio, yo no vi el partido, pero que es un desastre porque fallaron muchos goles, porque no le hemos metido 5. Yo creo que... El debate no va por ahí. Creo que este equipo ha ganado casi todos los partidos, va a ascender en marzo. Sí, no hay más. Yo creo, desde fuera, veo que como no tenéis nada que hablar en cuanto a clasificación, porque sí está clara, pues al final hay que buscar donde no hay, es que no le metemos 5 y es que... No es eso. Llegó 7 veces... Perdona. Llegó 7 veces a puerta el otro equipo en la segunda parte... O sea, es un equipo que ha perdido 2 partidos, ¿no? Ha perdido 2 de 24. Y que está ascendido ya, pues no hay más palabras, su señoría. Esto es como cuando lo desarmeró, sí, ¿no? Un equipo que era primero, juega mejor, juega peor. En Huelva se habla mucho de fútbol, es un equipo que tiene una repercusión mediática muy por encima de la categoría, evidentemente. Es un equipo que es un atentado contra el sentido común que esté en esta categoría. Veo partido de importante final contra, con todo mi respeto, el Tomares. Joder, sí, yo lo veo desde otro punto suena, de vista. ¿Qué mal suena eso? Opinábamos del Recre cuando estaba en primera, estaba en segunda, como mínimo en segunda. Entonces, se habla tanto, tanta gente opina que al final hay que buscarle la punta donde quiera que esté, ¿no? Pero la diferencia de categoría, no es solo la diferencia de categoría, sino... que es que el año que viene tienes que ser Córdoba, esa es un poco la pregunta. Yo te lo decía antes a micrófono cerrado, quizás no lo debiera decir, pero lo voy a decir. ¿Cuántos jugadores del Recre actuales jugarían en el Córdoba actual? Esa es la pregunta. Habría que buscarla. Esa es la respuesta que habría. Porque es que el año que viene el Recre tiene que ser el Córdoba de este año. Que se ha paseado en la categoría, que ha sido muy superior a todos. Y que ha mostrado desde el minuto 1 que va a ascender, sí o sí. Entonces ese es un poco el camino, ¿no? Al descender dos veces, al crearse esa categoría fantasma en medio que se está viendo ya, que ya empieza a haber problemas. Sí, que hay dudas. Claro, que vuelva a haber dudas con que al la final, reestructuración. Yo siempre lo dije, va a ser una segunda vez dentro de X años, porque ni va a haber dinero que se preveía, ni es lo atractiva que se preveía, y que al final lo que está haciendo es un nuevo escalón. O sea, para los equipos como el Recre, que tienen que llegar al fútbol profesional, pues no deja de ser, en vez de un escalón, 2. Entonces es un poco el camino, las exigencias, que es que el año que viene el Recre tiene que ser Córdoba, entonces no es fácil. ¿Tú ibas a decir algo antes, yo, Juan? Hombre, yo coincido con Manolo en muchas cosas, que el equipo está ahí arriba, que el equipo va a ascender, que el equipo ha ganado los partidos que ha ganado, pero también vi ayer que faltando 20 minutos había mucha gente que se iba del campo. Y eso es lo que hay que medir, eso es lo que hay. Sí. O sea, que la gente no se aburra y se vayan del campo. Porque no es que se iban, era escuchar esas bocas lo que decían. Sí, ya. Y yo lo estuve viendo. Sí. Pues yo estaba en tribuna y yo lo estaba viendo. Y la gente, y si hay alguien más afecto al Recreativo, son los muchos socios antiguos que están en tribuna, ¿no? Uh-huh. Y la gente se levantaba y se iba. Pero es normal. Y se iban aburridos porque es que la segunda parte era... Porque mira, todavía en la primera parte, con todas las ocasiones de goles que hubo, con todo eso, a la gente lo levantaba del asiento. ¡Uy! Porque llegaba una, otra, al palo. Y eso todavía... Se fallaban goles, pero se motivaba. Pero es que la segunda parte fue un tostón, fue un desastre. Es que no se excusaba ya ni a los ultras. Es que fue patético, vamos. Fue un partido desastroso, peor que un partido de juveniles. Y la gente se levantaba y se iba. Y eso es lo que hay que evitar,
que el domingo que viene esa gente diga, ¿yo para qué voy a ir al campo? Claro. Para ver lo que vi el domingo pasado. Pero la aliciente está también en la competición. Por muy bien que se juegue en un trofeo de verano, al final no deja de ser un trofeo de verano. La gente ve también, primero, esos socios que dicen, hace un cuarto de hora estaban viendo al Madrid, al Barcelona, y ahora están viendo al Tomares y al Ceuta B, que no tiene nada que ver. El listón del socio del Recre que hace un cuarto de hora ha estado viendo equipos de primera. Evidentemente, cuando llega el Ceuta B o llega los barrios, tiene que meterle 8 para poder estar. Madrid y del Barcelona, eso es una anécdota que pasó, que tuvimos mucha suerte, que estuvimos ahí. Pero una anécdota. Dos veces en una década. Y a punto de jugar a UEFA un año. Muy bien, sí, pero estaba. Estuvimos 3 años en primera. Estupendo, pero esta afición está acostumbrada a estar segunda. Pero que segunda división. Segunda fútbol profesional. Y viendo el Tomar y el Ceuta B. No, hombre, no. En segunda división, en segunda, en liga profesional. Ahora tú te enfrentas a estos equipos y por historia, por estructura, por estadio, por todo, tú tienes que venir aquí, el Pozo Blanco, el otro, y le tienes que ganar, aunque tú hayas tenido la mala suerte de descender dos categorías. Porque se ha hecho un equipo para eso. Pero es que le gana. Pero no podemos ganarle a un equipo como en los barrios que el domingo tenía y sigue teniendo 4 partidos ganados en la categoría, que ha ganado 4 partidos nada más, y que la última media hora sea el que domine la pelota, el que tira puerta y el que llegue. Y tú nada más que llegue a base de contraataque. Eso es lo que no puede ser. Y eso es lo que la gente. Es que de los 2 goles que hicimos, uno fue muy bueno, el primero, pero el segundo es un despejo de un defensa que da en el palo y le rebota al portero y se mete dentro. De bombero torero, el gol. Que ocurre en los entrenamientos, vamos. La categoría tienes árbitros de tercera, rivales de tercera, tienes jugadores de tercera y desde mi punto de vista tiene muchísimo mérito el que conseguir los números que se ha conseguido. Entonces, ahora querer jugar para la al final la no, gente no claro, que, yo, no lo que queremos perdona, es jugar perdona, mejor que el contrario es lo que queremos perdona, yo, jugar aquí, mejor que el contrario aquí lo que se trata es salir de donde está que lo ha conseguido y pasar esta página negra de la historia del Recreativo cuanto antes y ya habrá hora y tiempo de jugar bien Rafa yo se creo lo preguntó que hay, en la rueda yo creo de prensa. Que hay dos debates y tú antes lo comentabas sobre todo que prefieres jugar en Córdoba, prefieres jugar en campos grandes y con grandes equipos que ir a campos de césped artificial. Lo que está comentando Juan también, estoy con él, al Recre aquí en casa se le debe exigir el máximo, claro, porque es el mejor de la categoría con diferencia, con lo cual esa superioridad la tiene que demostrar en el campo y no ganar 1-0 como ha ganado 9 o 10 partidos, que se puedan dar partidos en los que gane por la mínima, de acuerdo, pero aquí el Antoniano se le ha ganado en el descuento ahí está en descenso, suele. Aquí se le ha ganado al Tomare por 1-0, que no es una crítica al equipo, vamos a ver, los números están ahí, incontestables, no hay que... y el equipo está que no se le puede poner un pero en resultados. Está pero claro. Creo que en potencial de plantilla aquí en casa, claro. Y solo ha perdido un partido con el Utrera, que quizás fue el único equipo que vino y fue superior a nosotros. Que le demostró que le puede jugar al fútbol. Sí. Porque el Ciudad de Lucena venía con mucho nombre y al final... No, al final nada. Que fue muy superior a la Ciudad de Lucena. Pero Lutrera sí le demostró que le quitó el balón y le hizo goles. Entonces, yo creo que lo que está comentando Juan son dos debates. En el primer debate es que no hay nada no, que no hablar. No hay debate. No hay nada que hablar. El Recre, ahí, claro. En cuanto a puntos, es el mejor y lo está demostrado. Chapó al entrenador y chapó a los jugadores. Aunque gane 10 partidos 1-0, da igual, son 3 puntos y hoy lunes tienes 3 puntos. Y es el primer objetivo, ascender. Y es principal objetivo. El segundo objetivo es que creo que eso es lo que le está reclamando la afición y es lo que dice Paco, es que todavía no hemos visto una goleada del equipo. El Utrera ya al descanso iba 4-0 al Sevilla C. Sí, señor. Vino el Sevilla C aquí y no fue, le íbamos ganando al cuarto de hora 3-0 y se paró el equipo. No se tiene que parar. Sí, lo mismo que ayer. Si le hace 5 o 6 goles, no es perderle el respeto al rival. Eres muy superior a él. No, si eso es respetar al rival. Meterle 5 es respetarlo. Entonces, está haciendo todo lo posible por eso es lo que se le está adoleciendo. Y no es por falta de ocasiones, porque se ha comentado balones al larguero, goles anulados, la defensa del rival, con todo mi respeto a los barrios, era casi de chiste. Primera andaluza. El gol que se marca. Es que el defensa, en vez de rematar hacia afuera, remata hacia la portería. Y le pega al larguero, le da al portero y la mete. Pero sabéis las limitaciones que tienen los barrios. Por supuesto. No, hombre, no, es que son chavales que están entrenando 2 horas, que no son profesionales y que hacen lo que pueden. Y que están cobrando 100 euros, 150 euros. Y que hacen lo que pueden. Pues entonces nos está dando la razón. Por eso el Recreativo tiene que ganar con holgura. Y no solamente lo gana. Tiene que convencer al descanso. Yo no voy a hablar de meter goles.
voy a hablar de hacer fútbol, de que la gente que está en la grada, que están pagando, se divierta. Luego puede entrar la pelota o no puede entrar, pero tú tienes que crear fútbol, tienes que hacer cosas. No que un equipo amateur te quite el balón. Claro, lo que no puede ser que la segunda parte, ya lo he comentado, llega a puerta 7 veces y que remate 7, y una de ellas, que si mete el 2-1, pues yo no sé qué hubiese pasado, el balón que da el larguero, y que tembló, que tembló la portería, vamos. El Recre mete 2 más. Sí, sí. Bueno, ahí está. La cuestión es, ¿por qué pasa eso? Es decir, porque digo, una vez que se consiga el ascenso, el Recre puede soltarse, digo, a la hora de tener una propuesta futbolística, claro, más atractiva de cara a los 9,000-7,000 personas que va. ¿O no es cuestión de resultados y es cuestión de otras cosas? Hombre, no lo sé. Que indiscutiblemente lo que vale, lo que ha dicho Manolo, que son los 3 puntos. Y el entrenador lo primero que quiere, y los futbolistas lo quieren, claro, es ganar partido y punto. Y si lo tenemos amarrado, esto pasa lo mismo que pasa el otro día, el Atlético de Madrid con el Cádiz. Se llevó el Cádiz todo el partido dominando y al final llega el Atlético de Madrid 2 veces, pum, pum, y mete 2 goles. Mm. Vale, pero la gente, ¿tú crees que la gente que salió del Wanda Metropolitano, viendo que el Cádiz, que está prácticamente descendido, te domina el partido a un equipo como el Atlético de Madrid, y te domina, la gente no puede salir, ha ganado, sí, pero la gente no puede salir contento. Claro. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que aparte de que nos fuimos al descanso 2-0, pensábamos de que podíamos ver una segunda parte donde podíamos meter 2 más o 3, porque el otro equipo se tenía que venir abajo, tenía que hundirse, y no, que los quita el balón, empieza a dominar el partido, empieza a llegar, y digo, bueno, pero esto, bueno, lo digo yo y lo dice toda la gente, ¿no? Esto es un tostón, esto no puede ser. No puede ser un equipo que ha ganado 4 partidos en toda la competición, en la segunda parte, como pasó el día del Pozo Blanco, que ganando 2-0 te empatan 2-2, tienes la suerte al final que te gane, que el domingo puedes ir a Pozo Blanco, y que te puede salir un partido malo allí y que te gane el Pozo Blanco, como pasó con el Puente Genil. Pues sí, pero aquí en el Estadio Colombino, en el Santiago Bernabéu de esta categoría, como decía el entrenador del Antoniano, no puede pasar ese fútbol. No puede. Aparte de ganar, hay que convencer. Y la afición lo que quiere es que lo convenzca. Aparte de los barrios, era el más goleado, ¿no? Es decir, el equipo era, más. Y además el peor equipo de la segunda vuelta. Es decir, o sea, que había razones objetivas. Igual no hay más material para hacer lo que exigimos. No, sí lo hay, Paco. ¿Por qué? Yo creo que y, sí. Y te digo por qué. La clave, ¿por qué? Porque si el equipo no generara ocasiones y el rival, sea cual fuera, te quitara el balón y tú ganas 1-0, 2-0, pero sin hacer juego, pues tú dices, es que no hay para más. Pero es que el Recre ayer pudo hacer, sí, ¿cuántos? ¿6? Sí, ¿7? Sí, ¿8? Sí, lo pudo hacer. Es que pudo hacer 6 goles perfectamente. ¿Por qué no entran? Pues yo creo que ya eso no es tanto de entrenador como de jugadores. Y eso hay que trabajarlo y rematar. Porque tú no puedes rematar 20 veces y hacer un gol. Porque el otro se lo hicieron ellos. Hicimos un gol. Sí. Y tiramos 20 veces claras. 2 balones al larguero, goles anulados. Yo creo que estamos todos en que el equipo al descanso tiene que ir 4-0. Sí. Y eso no es exigir tanto, porque se ve que el equipo genera. Era el partido más claro de todo lo que se ha jugado en casa, el más claro este, porque llegaba. El otro equipo encerrado allá atrás, pero a pesar de estar encerrado, los 11 futbolistas allá abajo, dominábamos y entrábamos por una banda, entrábamos por otra, otro balón al área, al palo, ocasiones clarísimas. ¿Tú crees que si llegamos 4-0 al descanso, los barrios tienen alguna opción de partido? No, ninguna, para nada. La segunda parte es un entrenamiento, ¿no? Entonces, claro, ¿cuándo es un entrenamiento a la segunda parte? Pero, Rafael, has dicho algo que unido a lo que a mí me ha dejado preocupado hoy, Manolo, cuando ha dicho, es abismal la diferencia entre las dos categorías. La es decir, una persona que tiene el conocimiento que tiene él y aparte está en esa categoría, a mí eso sí me preocupa o me ocuparía si estuviera dentro del club, porque hay que hacer las cosas muy bien para tener los guarismos que tiene el Córdoba. Es decir, es que la plantilla que tiene el Córdoba es la del Real. Exactamente, por eso digo. No, pero la entidad. La entidad sí. Es igual. Pero con el nombre no se gana, Manolo. No, vamos a ver. El año que viene habrá que hacer una plantilla parecida a la del Córdoba. Pero, ¿cuál es el objetivo del Recre del año que viene? Ascender. Debe ser. Y hacer posible de primero. ¿Cuál es la vía más segura para ascender este año en esta categoría? El Córdoba, ¿no? Pues entonces la imagen tiene que ser Córdoba. Traer los mejores jugadores de la categoría. Tiene que ser futbolista como Córdoba traído. Pero ahí se abre un periodo de negociación para ver quién es válido, quién no, ofertarle, buscarle equipo, acomodo. Pero que no es fácil. ¿Qué vas a buscar? Que esté mejor que aquí. Es imposible. No, me refiero a los que tienen contrato que potencialmente no servirían. El futbolista es el trabajador del mundo más protegido. El futbolista firma un contrato en verano y automáticamente, si se acuesta en el taburete que y se levanta en mayo, va a cobrar lo mismo que si se mata trabajando. No hay forma humana de que tú al futbolista le toques el bolsillo. Es resistible. Futbolista tiene un sindicato
que les protege al 1000 por 1000. Entonces, ante esa situación te impide dejarlo sin ficha, te impide hacerle ficha del filial, te impide no dejarlo traspasarlo, te impide absolutamente todo. Entonces, es un problema, tú hay que negociar, todo está en la voluntad del futbolista y hay un problema grave, que es que ¿dónde van a estar mejor que aquí? ¿Y tú crees, Manolo, que todos los futbolistas tienen contrato para el próximo año? Yo ahí no entro, yo no tengo ni idea de los que tienen contrato. A lo mejor tres o cuatro que son los que marcan mayoría, un poquito la diferencia. No, voy a colación de lo que dice él, de que hay que negociar. Yo no sé, no tengo ni idea de los que tienen, los que dejan de la tener. La gran mayoría tienen opción de renovar. Yo no tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo no ¿Tú crees que la gran mayoría? Sí. No tengo ni idea, pero que... Puesto a una posible negociación, por lo que tú has dicho, cuidado porque me está pasando en mi carne. Hombre, tengo futbolistas que están sentados este año en el taburete y no se han levantado todo el año. Y ahí están. Y en el momento que te retrases un día, aquí están. Y el momento, yo he visto hoy lo del Barça de menos 144, no sé cuánto. Y digo, ojalá me permita a mí, AFE, cuando termine la liga, dejar ciento y pico mil euros también, que no pase nada, que no descienda, porque a mí por 3.000 euros me querían descender un año. Entonces me gustaría ver también cómo se hace eso, ¿no? Entonces no es fácil. Hoy en día, cuidado cómo se está poniendo el potaje. Bueno, también tenemos un año de lesiones, que me reitero mucho y no lo podemos olvidar, que es importante, y al final es cuestión de dinero. Mira, y hay lesiones. Permitirme que yo lo veo desde fuera... Y os entiendo porque vuelvo a repetir, estáis aburridos. Cuando un equipo va primero, lleva tantos puntos, estáis aburridos, de algo hay que hablar. Entonces, desde fuera, tú dices, coño, que aquí no hay que hablar más. Aquí se... Mira, yo lo quería cerrar las tertulias y abrirla en verano ya para empezar a hablar del año que viene, porque tenéis que hablar de... Yo lo entiendo. Y entiendo, y desde fuera, permitidme que os diga, cuando tú me dices el año que viene hay elecciones, no hay elecciones, la tranquilidad que da que papá esté por detrás y que todos los agujeros que falte los tape. Por eso. O sea, esto tienen un chollo. Es una bendición. ¿El secretario técnico del Recre tiene un chollo? No, no sé si lo tiene o no lo tiene, pero la entidad en sí. La entidad que abre el alcalde de la caja. En la categoría, y Manolo lo sabe, claro. Y en esta. Y en la próxima es capitán general. No, en la siguiente. Y el siguiente va a ser capitán. ¿Tú sabes lo que es tener un ayuntamiento que simplemente tiene que abrir la caja? ¿Cuánto hace falta? 800 para la plantilla. Y hace el alcalde, toma, secretario técnico, 800 para la plantilla. Eso no lo tiene ningún club del mundo, no de esta categoría. Y no eso ningún solo, club del mundo. El poder de captación. Claro. No es lo mismo que te llame el San Roque de Lepe, que te llame el Recreativo de Huelva. ¿Qué quiere que os diga? Ya me gustaría a mí que fuera otra cosa. Pero... Ahí me refería yo antes, cuando hablaba de que si todos los futbolistas tienen esa renovación. Ah, no lo sé. Hay futbolistas que habrán venido porque, a la diferencia con otros equipos, se lo ha dicho, si ascendemos, porque el club lo lógico que quiere es ascender, si ascendemos tienes un año más, y había otros futbolistas que habrán querido venir como locos al Recreativo sin necesidad de decirle que tiene otro año más de contrato, porque nosotros llevamos aquí, ¿de cuántos años hemos repetido nosotros estos años anteriores, cuántas veces hemos repetido los mismos futbolistas? Yo creo que casi todos los años ha ido el 90%. ¿Cuántas veces ha ascendido? No, pero no es ascender. Es que estoy hablando... Esa es clave, es que la clave. Es que la clave es esa. La clave es esa. Es que la clave es esa. Es que yo te digo que en mis contratos hay... Si el San Roque asciende este año, el San Roque tiene un problema el año que viene. Grave. Porque se quedan todos. No, porque tiene muchos jugadores con un año más de contrato. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo dos armas para poder traerlo. No lo puedo traer económicamente compitiendo con nadie. Le puedo ofrecer instalaciones, le puedo ofrecer minutos... San Roque tiene el 90% del equipo que no ha jugado en segunda B ni un minuto. Este año ha sido el primer año que ha jugado en segunda B. Entonces, ¿cuál es el atractivo de traerte un jugador bueno de tercera? Oye, ¿y si ascendemos? Como yo creo que va a ser imposible, pues, o que es muy difícil, digo, vale, no hay problema, y ascendemos un año más. Pero es que si asciende, a lo mejor no te vale ese futbolista un año más. O sea, pero tú dices, ¿cuántos jugadores se han repetido? ¿Pero cuántas veces ha ascendido Recre en los últimos años? ¿Pero tú crees que hay futbolistas la plantilla... Yo no lo sé. ¿O vosotros creéis que en la plantilla hay futbolistas que no hubiese sido capaces hasta de pagar dinero por estar jugando aquí, en esta categoría, y en este Recreativo? Pues hombre. Sí. Hombre, por favor. Pero ahí es que mirar a todos, pero a todos. A todos no, yo no he dicho a todos. A todos se le va a decir. A todos no. A todos. Si creo, el Juan, equipo asciende... A todos no, pero un porcentaje un año más. Alto sí. Yo creo que habrá tres grupos, ¿eh? Y no es información, es opinión. Creo que habrá los que estén vinculados a su contrato ya al ascenso, otros que creo que serán los menos, los que no, y habrá otros que sean en función de los partidos. Sí, todo. Eso suele ocurrir. Es decir, si X número de partidos, sé
Y eso, automáticamente y, se prorroga. Ahí está. Entiendo yo que habrá esos tres grupos de toda la plantilla. Habrá futbolistas que le dirán, si juega tantos partidos, tienes un año más. Pero si no lo juega, o si juega tantos minutos, tienes un año más. Y a otros, los que creo que marcan un poquito la diferencia, sí le habrán dicho, tienes un año más. Pero del 90%, Rafa, el 90% de los futbolistas tienen un año más. Yo que sería, la inmensa mayoría, Juan. Sería lamentable, vamos. Sería lamentable. Está, ¿no? El trabajo de Dani de negociar con esos futbolistas. Sí. Igual que negoció, sí, para traerlos. Sí, es fácil negociar, págame y me voy. Claro. Si es que al final el futbolista tiene garantizado el 100% de tu derecho. Claro. Si es que es lo que estamos hablando antes. Si está puesto allí, mañana te echan a ti de tu trabajo, sí, y entramos en un juicio dentro de 2 años y entramos a debatir si llegaste tarde o llegaste temprano, no, que por eso tiene razón. No, el futbolista cobra y hasta luego, Lucas. Entonces, ante esta situación dice, poder de negociación es cuando yo voy a perder algo. Pero cuando yo tengo garantizado el 100% de mis derechos, ¿qué tengo que negociar? Ajá. Si lo tengo garantizado. Me paga y me voy. Es que es muy difícil. Bueno, ahí los clubes tenemos un problema. La patronal ahí debería de... Porque tú lo que no puedes es estar en una empresa donde tienes que vender seguro y no vendas. Y no vendas, y no vendas, y no vendas, y no vendas, y cobres lo mismo. Entonces, futbolista no vende, y cobra lo mismo. Y cuando vende mucho, te está diciendo Armé que es que me voy. Mira, es que me quiere el otro. Es que tú has dado la clave. En verano, ¿cómo motivas tú al jugador para venir? Al Recre. No, por Dios. No estoy diciendo al Recre, digo a los clubes. Si yo llamo, tú llamas a un futbolista, ¿cómo lo motivas? Con el año de renovación, pero a eso con lo, el ascenso. Pero fíjate tú la respuesta que te ha dicho Manolo. Al Recre hay que motivarlo. Manolo no va a dar nombre, pero Manolo ha llamado a jugadores que están en el Recre y él lo ha ofrecido. Sí, y no se lo ha podido traer. Claro, y no se lo ha podido llevar al San Roque. Estando en una categoría superior. El escaparate no es el mismo, porque el escaparate ni el dinero. Ni el dinero. Pero tú le ofrecías una categoría superior, ¿no? Pues claro. Sí, pero... Pasa que hay perfiles de futbolistas, que tienen aspiraciones, claro, de llegar al fútbol profesional, y lógicamente es más fácil llegar desde una categoría superior o te queda una menos que subir. Y hay futbolistas que prefieren, con una edad ya avanzada, que prefieren ganar el máximo dinero posible porque lo que le queda es lo que le queda. Entonces, hay muchos futbolistas. Mira, yo te pongo un ejemplo. Esos dos tipos de perfiles los he visto. Cuando yo firmo en Ceuta, era un equipo galáctico en cuanto a presupuesto, y de hecho eso fue lo que nos hizo atractivo para irnos para allá. Antes de empezar la liga, el presupuesto de 1.800.000 euros se bajó a 400.000. O sea, era una ruina. Y ya teníamos contrato firmado y todo hecho, y nos tuvimos que quedar. Entonces, una de las alternativas que yo propuse, en vez de hacer un equipo en Ceuta, donde el estrecho son 15.000 euros, literales. El cruzar el estrecho son 15.000 euros. El Ceuta tiene más presupuesto, pero porque a los futbolistas le cuesta 15.000 euros más. Por una casa en Ceuta vale 1.000 euros. No, o te vas al barrio del Príncipe, donde valen 400, pero es que en una casa en Ceuta vale 600, 700 más luego, y te va 1.000 euros. Y después cruzar el estrecho, el futbolista te cobra más, ¿no? Entonces, cuando nosotros hicimos la opción de entrenar a San Juan de Alfarache, y entrenábamos, vivíamos en Sevilla, y entrenábamos a San Juan de Alfarache, íbamos a Ceuta a jugar y volvíamos, porque ahí sí que era más barato hacer el equipo. Bueno, por el primer día, yo firmo a los jugadores por teléfono, o sea, yo no tengo una estructura para firmar. Yo conozco jugadores del San Roque físicamente cuando vienen al EPE el primer día de pretemporada. O sea, yo no voy a Madrid a firmar un tío. A verlo. Yo estoy por teléfono, tengo un representante, le mando un correo electrónico, me manda el contrato, yo se lo mando firmado y así vamos. Cuando llego a San Juan de Alfarache y yo sabía los contratos que había allí, imagínate, si tenemos 400.000 euros y el cuerpo técnico solo era más de 150... imagínate los sueldos. Y yo vi los coches que habían. Era un domingo por la tarde, no se me hubiera dado la vida. Porque Deportivo San Juan estaba cerrado, se abría solo para entrenar a nosotros. Y vi los coches que había allí y decía yo, no me cuadra. Los coches con los salarios. Con lo que le voy a ofrecer, ¿no? Claro, entonces, ¿qué perfil de futbolista hay? Futbolista joven que quiere llegar al fútbol profesional. El futbolista que cree que es futbolista y no se da cuenta que ya no es futbolista. Como Messi, pues, Neymar, por ejemplo. No me refiero a eso. Me refiero a que ya no es futbolista porque aquí se cobra 10 meses, porque se cobra muy poco dinero en tercera división, y porque tú te ves con dos tatuajes, una gorrita y un pendiente aquí, te parece que eres futbolista. Y alarga, y con 32 años a lo mejor está en su casa. Sin un... ¿Pero qué carrera? Es que yo no entiendo que esto sea una carrera. A ver si me entiende, que es que no es desprestigiar a nadie, sino es afrontar la realidad. Y tu realidad es que tú, con 28, 29, 30, 31 años y no llegas al fútbol profesional, no estás ganando un dinero que te estás preparando, porque chavales que son
para comérselo, se están haciendo su carrera, aprovechan el fútbol para divertirse, para ganar algo de dinerito, para pagarse sus estudios y buscarse un futuro. Pero hay mucho, entonces, ¿qué perfil estamos hablando? Depende con quién hables, ¿no? Claro, claro, estamos claros. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos un poquito de San Roque, ¿no? ¿Os apetece? El San Roque está en la segunda ref, lo que, para que os entendáis, la cuarta categoría del fútbol nacional, en el grupo cuarto de la segunda ref. Donde el recreativo va a ser del año este año. Efectivamente, no. Vamos a hablar, utilizar bien los verbos. Donde ya el recreativo ascendió en agosto de 2021. En agosto de 2021 el Recre ya está. Eso es una falta de respeto para los rivales. Escúchame, el recreativo no ascendió todavía. Asciende este domingo, si Dios quiere. Bueno, yo digo que desde agosto de 2021, viendo los rivales del Recre, los presupuestos de los rivales del Recre y el presupuesto brutal del Recre. ¿Y si hubiera perdido 6 partidos en vez de 2? Y estuviera ahora mismo el tercero. Pues entonces habría que correr a gorrazo a todos, hasta la limpiadora del estadio. Estoy diciendo que tampoco habría que correr a gorrazo. No es tan fácil ascender. Vamos, si tú no asciendes en esta categoría, Paco, con no es el tan brutal fácil, presupuesto no que es tan tiene fácil ascender. Y no asciende. El Recre ha ganado muchos campos que eran patatales. De ser artificial. Por eso yo la exigencia. Aquí en casa en me diría la de fuera. En Huelva. Fuera puede ganar 0-1. ¿Por qué? Porque allí no hay condiciones para jugar. Pero en casa no. En casa hay que ganar y convencer. Los números son incontestables y ahí está, y es lo primero. Pero ya, yo me gustaría que Manolo Santana el año que viene tuviera un gravísimo problema con esos jugadores. Me encantaría, Además, está a 5 puntos de los playoffs. Me llevo una semana borracho. Te queda, no lo has visto el calendario y bueno, campos lo que tú pides, ¿no? Es decir, que a lo mejor da el margen. Es verdad que los partidos que le hemos seguido a San Roque, por mi parte, en los campos donde ha habido cierta calidad. Corresponde con lo que tú decías, ¿no? Con las características de campos que se podían jugar. La versión más fea del San Roque ha sido en los campos menos atractivos. Es que en esos campos, yo te digo, los canarios, tenemos un equipo de fútbol, no de voleibol. Entonces, tenemos plan A, no tenemos plan B. Tenemos muchas dificultades, que no os podéis imaginar lo que es hacer un equipo en Lepe en esta categoría y contra lo que están compitiendo. Tú dices que tenemos rivales fuertes, es que para mí todos son superiores a nosotros, claro, sobre el papel. Entonces, ver a mi pueblo en Córdoba, en el Arcángel, jugando contra el Córdoba con posiblemente 8 o 10 mil personas y con 300 leperos, para mí es... Sí, muy bonito. Lo más grande. Ya es un triunfo. Entonces, para mí, de los días más felices de mi vida, fue cuando ganamos en Cádiz, contra el Cádiz, 0-2 en el Carranza. Porque aquello fue la gloria, tocando la gloria, ¿no? Entonces, ya eso es un orgullo. Entonces, con las limitaciones que tenemos, con las dificultades que tenemos, creo que es un milagro que estemos en esta categoría y es un milagro que estemos a día de hoy en la clasificación. Por lo tanto, somos súper humildes y estamos mirando para abajo en vez de para arriba. Porque al final, para lo bueno se acostumbra uno ligero. Si nos toca la lotería, todo el mundo nos adaptamos inmediatamente. Ahora, si nos arruinamos, más difícil. Entonces, es verdad que estamos a 5 puntos de arriba, pero estamos a 6 de abajo también. A 6 del que juega play-off de descenso, ¿vale? Porque es que este injerto de categoría que se crea también conlleva que aquí haya 5 descensos más una promoción. Casi 6 descienden. Claro, es que eso también es una barbaridad, ¿no? Entonces, pero sí te digo una cosa. No ha sido el año de Abeledo, por muchas circunstancias que él y yo sabemos, que es el jugador mejor pagado nuestro, nuestra bandera, y el jugador que en esta categoría, como mínimo, sin bajarse del autocar, hubiera hecho 8 goles, 7, 8 goles. Eso es un lastre importante. Otro jugador importante que no ha tenido suerte porque sí ha dado todo lo que él tiene dentro, que es Nané, que normalmente, para que hubiera hecho 5 o 6 goles, ha hecho 1. Entonces, y por lo que ha mostrado el equipo en el año, creo que tenemos 8 o 10 puntos menos de lo que nos hemos merecido. Hemos hecho mucho más de lo que hemos recaudado en cuanto a puntos, ¿no? El único equipo que a nosotros nos supera en casa fue el otro día, la Antequera, que nos superó, fue muy superior a nosotros, perdimos 0-2. La primera y la segunda nos superó por todos lados, no fue nuestro día. Pero yo no he visto ningún equipo en Lepe que nos supere, en fase sí. ¿Al Córdoba no? No, tampoco. Yo creo que el Córdoba no nos superó el Lepe bajo ningún concepto. Yo creo que el Córdoba ganó el Lepe por esa pegada, por ese equipo tan importante que es, pero tuvimos nuestras opciones. El Antequera fue muy, muy llamativo, además. ¿Sí? Hubo un partido de Copa Rey contra un equipo de Segunda A que vino con 2 del filial, pero con el equipo, si no veis las alineaciones, y hubo, a partir de la primera media hora, fue un espectáculo increíble en el que le pudimos meter 4 en la primera parte. Entonces, creo que tenemos menos de lo que nos merecemos, pero que no, ahora mismo tenemos. Ayer jugaron 2 pivotes defensivos de centrales. Tenemos un lateral derecho, no tenemos más. Tenemos un lateral izquierdo, no tenemos más.
Tenemos a Morillo lesionado, a Veledo lesionado. O sea, que tenemos jugadores importantes, como si tú me dices, el Madrid lo tenía con el Paris Saint-Germain, se le lesiona Vinicius y Benzema. ¿Sería, hubiera hecho lo que hizo? Posiblemente no. Entonces nosotros llevamos sin Vinicius y sin Benzema todo el año. Y es verdad que sí prefiero ir a campo donde se pueda jugar al fútbol. El domingo era un campo de partidividad, pero era grande, estaba bien, se podía jugar y jugamos. Tuvimos el partido controlado. A jugar en campo malo, pero que el calendario, si es que dices tú, villanovense por encima, cacereño por encima, Mérida. Este año en Navidad, el Mérida le ha ofrecido a un jugador mío contrato para los próximos 3 años, que me la ha tenido cogiendo mosca toda la Navidad. Y a mí, a él y a mí. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Un equipo que compite contigo, que viene a quitarte un jugador, no vino, porque no vinieron de frente como vienen los tíos. Vinieron a través del representante y tal. Y el chico, no le permitimos salir, la actitud es fantástica. Pero no voy por eso, voy por el nivel de la categoría. El nivel de la categoría, sí. Que sí. Es que a mi equipo viene cualquiera y nada más, y cualquiera se puede llevar a cualquiera porque la capacidad económica, la estructura, todo, que es otro mundo, es otro mundo. Para mí, aunque algunos médicos de comunicación en Huelva no lo valoran. No valoran lo que está haciendo. No valoran, sí, lo que cierto. Se está haciendo en Lepe es un auténtico milagro, no de ahora, de hace ya unos años para acá. Si tú echas la vista atrás, por el San Roque de Lepe han pasado los últimos 10 o 12 años sobre 15 jugadores que están en el fútbol profesional o han estado. Y la dedicación es la que es. La dedicación es la que es, tanto la mía como la del resto de la gente que me acompaña. Nadie está dedicado exclusivamente al fútbol, Nadie es profesional exclusivamente. Si hay un abogado es que colabora, si hay uno que vende las entradas colabora, si hay uno que está en la puerta colabora y si así colabora. Entonces, sé que evidentemente lo que acapara el recreativo, lo he dicho antes, yo recuerdo al recreativo con el Madrid, con el Barcelona o en segunda amo la mayor parte del tiempo. Evidentemente no hay ni punto de comparación ni quiero. Pero creo que no se ha tenido ni se sigue teniendo el respeto que el San Roque se merece, aunque sea este año. Este año nos tocaba. Sin este duda. Año nos tocaba alguna medallita, algún reconocimiento provincial. Está por encima del Recre. Nos tocaba muchas cosas, pero no está por encima del Recre. En la clasificación. Sí, vale. Pero ¿cómo has estado por encima del Recre? ¿Con qué medios has estado? Porque yo no tengo el alcalde de Lepe, que es mi hermano. Ojalá pudiera tener un cheque para lo que me hiciera falta a mí a final de año. ¿Y cuánto te queda por agorir? Venga, toma. ¿Vale? Y creo que el San Roque de Lepe se merecía algo más de reconocimiento en todos los aspectos. Mediático, yo veo los días de Andalucía, veo. Y no reclamo premios para mí, sino para el club. Creo que el club este año le tocaba Sin duda. Que alguien le pusiera un pin. Sí. Desde mi punto de vista. Y Manolo, con lo que estabas comentando y con lo que hablábamos antes del Recre, ¿te va a ser muy difícil mantener este organigrama? A nivel difícil. De plantilla muy y a difícil. Nivel de entrenador, que ya lleva 2 temporadas muy buenas. Bueno, el entrenador tiene un año más de contrato. Sí, pero pueden venir a por él, tú lo has dicho, ¿no? Claro. Al igual que pueden venir a por un jugador y ofrecerle el triple, claro, porque va a haber equipos que le pueden ofrecer el triple. Es que igual que te digo, que hay muchos jugadores que tienen contrato en caso de ascenso, el 99% de los jugadores se termina el contrato. Porque Chuma, si mal no creo, lleva 9 o 10 goles, ¿no? Claro. ¿No van a venir por Chuma? Pero es lo que yo les digo, por Chuma vinieron en Navidad, por Morillo... Por mucha gente. Es que van a tocar, en verano te van a tocar, bueno, en verano, mira, en mayo, en junio te van a tocar ya 5 o 6 futbolistas. Este equipo, como te decía antes, 2 o 3 jugadores que además no están siendo importantes han jugado en segunda vez, el resto no había jugado. Eso es una continua. El año pasado se cogieron jugadores de categorías inferiores, o sea, al final yo no puedo firmar a ningún jugador de esta categoría, pero no del Mérida, por supuesto, sino del Antequera. No puedo firmar jugadores de esta categoría. Después tenemos otro problema grave en Huelva, problema muy grave, que es que algo estaremos haciendo más todos los tontitos, incluido yo, que estamos en el mundo del fútbol, cuando cada vez menos futbolistas de Huelva, cada vez sale menos gente. Entonces, cuando tú, el jugador más cercano para poder jugar en esta categoría, está a 150 kilómetros, te encarece todo. Yo decía que lo de Ceuta encarece 15.000 euros de estrecho, pero lo de Lepe también encarece traerlo de Sevilla. Tenemos un jugador de La Palma que viene de División de Honor, que está haciendo un esfuerzo increíble, Becker está haciendo un esfuerzo increíble, personal, con un negocio, venía a entrenar Lepe todos los días, que cuando se firma en verano la gasolina estaba a un precio. ¿A cuánto está ahora? Al doble de lo que estaba en verano. Entonces, ¿y viene a entrenar? Y viene a entrenar todos los días, y lógicamente el chaval está diciendo que yo echame una mano, porque es que me está costando dinero jugar al fútbol. Sí. Entonces, la dificultad está en que no hay jugadores cercanos, porque siempre los equipos de esta categoría
se hacían con el núcleo cercano y dabas el salto de calidad buscando a lo mejor fuera 4 o 5. Nosotros al revés, tenemos 2, 3 o 4 de aquí y los restos son de fuera. Tienes que andar con piso, donde no hay piso para alquilar, donde el EPE ahora en julio que empieza la liga, a ver quién encuentra un piso en la Antilla. Tienes la dificultad de que de aquí no encuentras a nadie, tienes la dificultad que económicamente no puedes pagar un sueldazo de decir que, oye, me voy a donde sea. La entidad tienes encima de la mesa y ahora tienes que tener un poder de captación, de ver en tercera división, que es nuestro mercado. Nuestro mercado está en el Córdoba, en el Córdoba B. Bueno, quise fichar a 2 jugadores del Córdoba B y no vinieron. O sea, que tú estás viendo más tercera red que segunda red. Claro, pero es que yo no voy a ir. Yo si no tengo ahí dinero, es donde ven los jugadores. Yo si no tengo dinero para ir al Corte Inglés, ¿para qué coño voy a dar vuelta allí? Me voy al chino. Claro, y veo a ver si veo algo que se parezca al Corte Inglés. Entonces, el secreto está en comprar en el chino y venderle al Corte Inglés. Claro. Que es lo que se está haciendo. Año tras año. Entonces, de esta plantilla, el 90% se irá. Terminará contrato porque todos se han revalorizado, todos se han hecho más importantes, todos han crecido. Tú dices, Chuma, ¿quién vio a Chuma en julio? Nadie. ¿Quién vio a Charaz en julio? ¿Quién vio a Morillo en julio? Pero la pregunta es, ¿le sacarás dinero a esa salida? No le puedo sacar dinero. Con lo cual tienes que empezar un proyecto prácticamente porque, de cero. Porque igual que le tengo que ofrecer un año más en caso de ascenso, nadie viene con 21 añitos al San Roque de Lepe firmando 3 años. Porque las cantidades no son... Claro. Para decir, el otro día en la tele del EP, Charaz, que es un espectáculo, como futbolista y como persona, llevo 3 años detrás de él. He utilizado a Carazo, a Torque que ha tenido alrededor. Para convencerlo. Para que me cogiera el teléfono, que me lo cogió la primera vez después de 3 años este verano. Y el otro día le preguntaron a la tele del EP que, oye, que estás dispuesto a renovar. Y dice, hombre, nos sentaremos. Cuando lo cogí en el entreno, digo, vamos a sentarnos. Y él se reía, ¿no? Claro que me siento. Sí, me siento. Tengo una, quiero 10. Claro. Me senté, claro. Me siento, pero muy difícil. Entonces, el año que viene, si cabe, es más difícil que este año. O sea, que tú lo estás diciendo, ¿no? El proyecto del año que viene del San Roque, doblemente complicado y pelear para no pasar apuros, ¿no? Claro, y es que... Porque es imposible aguantar, o sea, mantener el gran nivel que estáis dando esta temporada. Es que es imposible. Porque es que, se te va a ir más de medio equipo. No, más de medio equipo. Sí. Más de medio equipo, seguro. Trataremos de que no, pero... Ha nombrado a Carazo. Lleva ya 4 años de manera consecutiva. 4 años lleva Carazo jugando. Bueno, si este año lo consigue, de momento está ahí arriba. 4 años jugando play-off de ascenso a segunda división. 4 años seguidos. Algo tendrá Oscar Carazo cuando con eso no. Yo creo que no todos los secretarios técnicos pueden decir 4 años jugando play-off de ascenso a segunda, la auténtica segunda división, el fútbol profesional. Deseamos toda la suerte del mundo. Sabes que mi amigo creo que fue. Ni los buenos fueron tan buenos ni los malos fueron tan malos en aquella época. Todo se cuenta como ahora. Los medios de comunicación cuentan la película en función del partido político que los ampare. Y creo que algún día se podrá contar la historia real, pero lo que es indudable, que para mí es un excelente profesional, independientemente de que sea mi amigo, y lo está demostrando. Ahí están los números, es que ya aquí no hay más debate, señoría. No... 4 años seguidos, Oscar Carazo jugando play-off de ascenso a segunda, o sea, ya no hay más que discutir, ya está. Se acabó el debate. Si yo fuera quien decidiera en el Recre, estaba aquí. Hombre, seguro. Sin duda, pero eso lo defendimos desde el día en que el equipo juega, se queda primero, digo, hay que renovar a Carazo y a Salmerón, pero alcalde, pero ya. Y fíjate, desde entonces lo que ha pasado, yo no sé cuántos entrenadores pasaron, desde entonces se ha tirado dinero a la basura con grandes presupuestos para hacer grandes plantillas. El final de todo ello, quinta división, los que nos han metido aquí. Y todavía siguen algunos en el club, que es lo lamentable. Es que todavía siguen algunos. Yo creo que la limpieza, como dice mi amigo Pancho, y suscribo, en el club hay que meter la excavadora. Pero claro, habrá que esperar hasta mayo del año que viene, queda muy poquito, prácticamente 1 año, para que llegue ese momento en el que se meta la excavadora en la entidad y se haga un club nuevo dentro del Becker, un club nuevo. ¿Tú crees, Paco? Sí. ¿No se hizo el verano pasado? ¿Se va a hacer este? ¿Mayo? ¿Con un ascenso? Mayo de 2023, digo. Ah, vale. Mayo de 2023. O sea, que... Cuando haya elecciones. Efectivamente, elecciones, que creo que va a haber un cambio. Ah, bueno. Va a haber un cambio y entonces ya vamos a ver si se mete ya la excavadora y se van estos que nos llevaron a la quinta división, a ver si desaparecen ya de la entidad. Bueno, hablamos del partido amistoso del domingo, 5 de la tarde ante el Pozo Blanco, ¿no? Sí, hombre, claro. No. Cualquier día llega a un campo de eso, te van a pegar un botellazo. ¿Te parecía amistoso Puente Genil? ¿Qué?
Pues nos pasaron por encima. Bueno, pero ¿qué más daba? Allí lo mismo daba perder, ganar que empatar. Sí, pero está el objetivo conseguido. El Recre va a retrasar, es decir, si no ganan Pozo Blanco, retrasa el ascenso. Bueno, que lo va a tener, pero lo va a retrasar. No, hombre, yo creo que ya la experiencia de Puente Genil le puede venir claro, bien, ¿no? A decir, hombre, bueno. El Pozo Blanco, aparte de lo que dice Juan, creo que tiene la misma puntuación que el Cartaya, por lo que he visto. Sí, está a mitad de la. Está a mitad. Puede ser la confirmación de si nos ganara, que espero que no, pero yo confío más en. Hombre, después de la experiencia de Puente Genil. Los futbolistas no creo que. Y sobre todo el partido del domingo de la segunda parte, que fue un desastre, no creo que estén tan seguros de ganar así como sí. Reivindicarse saldrá, como equipo. Hay que hacerle un favor al Cartaya, ¿no? Ganan Pozo Blanco, sí, claro, y perder aquí con el Cartaya. Y además se le hace un favor al Cartaya, exactamente. Es complicado. Es complicado porque tiene que ganar el Recre, para ser matemático tiene que ganar el Recre y que el Utrera pierda en Puente Genil. Va a si no el Recre, el campo de Puente Genil no es fácil. No es fácil, no es fácil. Por la instalación. Yo estoy en que eso va a ocurrir. ¿Que va a ocurrir? Sí. Va a ocurrir, Rafa. Creo que va a ocurrir. Yo por el bien del Cartaya desde luego que sí. Pero... Hombre, claro. Es que Paco Amate, si gana en el colombino ya se puede morir tranquilo. Pero si, si Amate también gana este fin de semana, virtualmente está salvado. Yo creo que el Cartaya está salvado. Sí, el Cartaya está salvado. Creo que es Córdoba B, ¿no? Sí. Córdoba B. Córdoba B es complicado. Córdoba complicado tiene por eso, pero bueno. Bueno, Juan, que vamos a concluir hablando de la Peña de la Orden, que cumple 20 años. 20 años cumplimos. Qué bien. Efectivamente, vamos a intentar este mes ya la... hacer las actividades durante todo el año y recordar de que la Peña de la Orden en principio lo que se intentó hacer era una Peña del Madrid. Ajá, fue, ¿sí? Fue la idea de algunos socios de allí, bueno, de algunas personas que viven en la Orden, era hacer una Peña del Madrid y hubo un grupo de personas, entre los que me encontraba yo, que dijimos que no. Que el equipo estaba a punto de ascender a primera división y que lo que había que hacer una peña del Recreativo, que estábamos en primera división prácticamente, vamos. Y al final cambiamos el chi a la gente y hicimos una peña del Recreativo, que hoy, afortunadamente... ¿Todavía existe? Existe. Yo llevo 10 años de presidente ya, en julio hago 10 años, mucho, demasiado, y cumplimos 20 años. Enhorabuena. ¿Vais a hacer algún acto? El primero que hacemos es el día 24, que irá Vicente Parra... a presentarnos el libro de la historia del Trofeo Colombino. Solo iremos el día 24. Y luego, bueno, casi todos los meses, mi intención como presidente es casi todos los meses hacer un acto. Perfecto. Tengo ya comprometido cosas, he hablado ya con el presidente del Recreativo también para hacer cositas e intentamos por lo menos llegar hasta final de año haciendo cosas. Bueno, enhorabuena. ¿Cuántos socios tenéis, Juan? Ahora somos 68, ajá, por ahí. Yo cuando me hice cargo de la peña, llegamos a tener 123, creo que llegamos a tener. Pero era el año 2010 que las cosas todavía estaban bien. Ahora, desgraciadamente, después de la situación que se ha vivido, el que no tiene que mantener a su hija o a su hijo, a sus nietos, entre la gente que han fallecido, de los antiguos, que fallecieron mucho, y en 10 años han fallecido muchos de los que fundaron la peña y otros que se han dado de baja porque las circunstancias no daban para pagar. Este dinero me lo gasto en mantener mi familia y cosas que han tenido que ocurrir. Pero a pesar de eso, somos 68 por ahí más o menos. Muy bien, enhorabuena. Ahí estamos, luchando... Pero bueno, la peña sigue para adelante. 20 años ya, ¿quién lo diría? Bueno, dentro de 10 años a ver si nos vemos por aquí. Hablando ya con un Recre mínimo en segunda división. Y lo veamos. 10 años más yo me apunto. Es verdad, a los 80, años más, ¿no? Yo me apunto. ¿Qué edad tienes tú, Juan? ¿Se puede decir o no? Yo voy camino de 72 ya. 72, ah, bien. Está igual que Tenor. Parece que tú estás mejor físicamente. Está más joven que Tenor. Pero un poquito. Está más joven que Tenor, sí. Pero está un poquito mejor, hombre. Sí. También pasa lo mío, ¿eh? Porque el año 71 fue... El 2021 fue... ¿Malo para ti? Un año para olvidar. Operación y dos tal, operaciones. Sí. Y tal. Bueno, ya está curadito, que es lo importante. Pero bueno, estamos muy bien. Afortunadamente estamos bien. Bueno, Nicolás, ¿alguna cosa más quieres aportar? Pues nada, decirle a Manolo que aunque mire hacia abajo, que tenga la puerta del azotea abierta donde se ven las estrellas, por si se cruzan los astros. Sería un pelotazo. Me encantaría. Bueno, sería, me encantaría. Y entiendo su... Sí. Su escozor, ¿no? Del reconocimiento que tiene que tener
a nivel de club en la provincia, porque es un mérito con los recursos que tiene, pero que eso no nuble que ellos sean capaces de tener ese reconocimiento y de darle valía a lo que están haciendo. A veces, cuando no viene ese reconocimiento de fuera, hay que tenerlo todavía doblemente desde dentro. Y yo animo a San Roque y admiro a San Roque, porque me he enfrentado con ellos en como jugador, nos hemos enfrentado en categoría como entrenador de recreativo en categoría inferiores. Y siempre ha sido exquisito todo, desde que llegas a las instalaciones hasta que te despiden. Y en cuarta manera, ahora mismo, queramos o no, es el primer club de la provincia, ahora mismo, está en una categoría por encima del Recre. Y la próxima temporada, otro duelo bonito, Recre-San Roque, siempre que no ascendáis. Espero que sí. Manolo. Bueno, ya veremos. Ya con jugar playoff ya sería para hacerte un monumento allí en la entrada del EPE. Vamos, jugar play, que es difícil. ¿Qué presupuesto? ¿Tú tienes la lista de los presupuestos de esa categoría? No, el escalafón, la como lista, está, aparte, empezando por el Córdoba. La federación te obliga a mandar presupuestos y cuentas, pero me voy a reservar la opinión que tengo sobre eso. Ya la dije una vez y lié una gorda y prefiero correr un estúpido velo. Vale. ¿En qué orden puede estar el San Roque? El San Roque está en los cuatro últimos seguros. Tres, cuatro últimos seguros, porque es que... Bueno, eso ya lo dije todo. Tú dices los equipos canarios, vale. Los equipos canarios tienen todos los viajes pagados. Tienen subvención por parte de la comunidad autónoma. Nosotros, la Junta, nos da una pegatina a final de año. Porque aquí somos muchos, ese es el problema. Claro. En Extremadura pasa lo mismo, ¿no? Hablábamos antes, micrófono de Real Villanovense, ¿no? Una estructura parecida a la nuestra. Pero es un equipo profesional. El Vélez, por ejemplo, equipo recién ascendido como el nuestro. El otro día uno de los dueños nuestros, que además son suecos también los de allí, me vino diciendo, es que tienen cuatro empleados full time en el club. ¿Cuatro empleados? ¿Y en San Roque tiene medio empleado? ¿Tiene? ¿Cuántos empleados tiene San Roque? El San Roque tiene un administrativo que nos pone el ayuntamiento. Nos aporta el ayuntamiento también personal para cantera. Pero hasta ahí. Ya está. La gente que se pone en taquilla son directivos. La gente que se pone en la puerta son directivos. Tiene un seguridad, que es lo único que pagamos. Y pues uno tiene que hacer las nóminas, la contabilidad, las cuentas anuales, el IVA, fichar jugadores, los contratos, negociar primas para la hermana. Y a ver, yo con la próxima alcaldesa de Huelva, a ver si cuenta contigo para la próxima temporada. Se acabó el debate. Se acabó el debate. A ver, que digo que posiblemente. No digas nada, no digas nada. No digas nada porque no. Porque al final, si eres mi amigo, no digas nada. No digas nada porque al final eso me perjudica. Bueno, tú sigues en el San Roque y estás muy bien. Y además, donde hay 8, 10.000 o 15.000 alrededor de un equipo, pues es que, de hecho, tú verás que desde mis primeras intervenciones hace años, cuando no tenía un cargo responsable en San Roque, a las de ahora, trato de ser lo más respetuoso posible y a veces me preocupa que me pueda ir. Porque es que todo lo que diga siempre es última. Noticia. Antes era bien interpretado y desde este año es curioso, es mal interpretado. Todo lo que diga. Entonces, sé que en la planta noble, antes mucha gente tiene que hacer meterse en lo suyo. Era lo mío cualquiera en aquel momento. Yo, desde que tengo un cargo responsable en San Roque, no creo que no he opinado del recreativo. No, más siempre nunca, es positivo. Nunca más, es cierto. Pero queda igual. Que si digo... Y mira que ha habido motivos para hablar mal, pues bueno, si es que no hay más que hablar. Estos señores nos han llevado a quinta división, los que han mandado los últimos 5 años desde el asalto político, pues nos han llevado a quinta división. A partir de ahí no hay más que hablar. Ya con eso se dice todo. Luego de haber invertido una cantidad brutal en la entidad para acabar, insisto, en quinta división. A partir de ahí se acabó el debate. No hay respuesta. Rafa, ¿alguna cosa más que quiera aportar? Que ojalá ganemos en Pozo Blanco, pero no veo el ascenso matemático esta semana. Yo creo que va a ser con el Cartaya. ¿Con el Cartaya? Va a ser con el Cartaya. O en la jornada. Mira que si es en la jornada de descanso. Ahí sería, yo creo que muy feo. Aunque no se puede elegir, pero ascender sin jugar, aunque te lo has ganado, es muy feo. Yo creo que el Recre se merece ascender en casa y con su afición. La lástima es que va a estar un equipo amigo enfrente, que va a ser el Cartaya de Paco Mate, pero el calendario es como es y el año que viene, en vez de jugar con el Cartaya, vamos a jugar con el San Roque, que va a ser un derbi espectacular. Muy bonito, me encanta. Va a ser un derbi muy bonito, como casi siempre que ha habido un San Roque Recre, un Recre San Roque, siempre ha sido derbi. Segunda vez, estuvo más de un año que estuvo. Sí. Ha habido derbi. El otro día, que es otra cosa que quería aclarar, es una tontería, ¿no? Pero el otro día en Twitter hubo una cosa que me llega a rebotar de un aficionado de Recre que decía que el San Roque, la última vez que nos enfrentamos, que el año que el San Roque descendió, que el San Roque se mató cuando estaba descendido. No es cierto. El San Roque se partió, se jugaba al descenso.
El fue el día de la romería, además. Uh-huh. Entonces, que hombre, uh-huh. que por lo menos la aguanta, que se la lea antes, que es que el San Roque en ese partido se jugaba sí, la vida. El Recre también, sí, pero el San Roque también. Uh-huh. Bueno, por lo dicho, punto final, el próximo lunes vendremos aquí para decir, bueno, que el Recre ya matemáticamente ha ascendido, aunque lleva muchos meses ascendido, pero las matemáticas dicen que ya, sí, ocurra lo que ocurra, han perdido todos los partidos, el Recre asciende a la cuarta categoría del fútbol nacional. Gracias, el lunes más. Soriano, gol, 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 gol,